Buenas tardes a todos, empezamos de nuevo. Decía que tengo mucho que decir y poco tiempo, o sea que voy a correr y por eso le pido disculpas. Para los que no conozcáis Iberus, Iberus es una compañía tecnológica aragonesa y dedicada fundamentalmente a la prestación de servicios TIC y outsourcing. Dentro de Iberus tenemos una línea de negocio que se llama Iberus Travel, que tenemos dentro de Iberus Travel un producto que se llama Travelio y que para nosotros a lo mejor es menos conocido en Aragón, pero es la joya de la corona. Travelio es una plataforma de turoperación y es la herramienta que permitiría a cualquier organización dedicada fundamentalmente a operar producto turístico, gestionar todo su inventario y comercializarlo a través de cualquier tipo de canal. Y yo creo que es un proyecto que encaja perfectamente aquí porque es un proyecto Open Innovation de inicio a fin. Fijaos si es desde el principio Open Innovation, que esas que tenéis ahí son las personas originales del proyecto inicial. Es un proyecto que vamos a decir que es un éxito de vigilancia tecnológica porque vemos este producto en el mercado, un producto muy original, o sea, muy funcionalmente muy pequeño, pero muy bien planteado. Estas son las personas que incorporamos a nuestra empresa, adquiriendo además el producto, o sea, lo adquirimos de fuera, y a ese producto le aportamos nuestro know-how. Un know-how fundamentalmente orientado a tres patas que eran en aquel momento las tres tendencias principales que se estaban dando en el mercado y que coincidían con un expertise que teníamos dentro en aquel momento de Iritec, que era la empresa originaria y una de las empresas que se fusionaron para crear Iberus, y fundamentalmente en tres ámbitos y con esa visión estratégica. El ámbito de la multicanalidad, el ámbito del e-business, la paquetización y el cloud computing. En este último caso, en el cloud computing, además, con apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y conjuntamente con la Universidad de Zaragoza para hacer un desarrollo importante que permitiera optimizar el producto. Y en el ámbito de la paquetización, muy apoyados con Aramón, que nos ayudó muchísimo a definir todo un entorno de paquetización, en aquel momento paquetización dinámica, que era una tendencia del mercado. Teníamos una solución tecnológicamente muy potente y con muchas posibilidades, pero necesitábamos que funcionalmente fuera muy completa. Y ahí, como es una de las cosas que suelen ocurrir en Iberus, nos gusta mucho ir a clientes. Y en este caso, dos clientes muy relevantes, Viajes Barceló y Viajes El Corte Inglés, nos ayudaron con un modelo contractual muy claro en el cual la propiedad intelectual era nuestra, pero ellos salían beneficiados a desarrollar funcionalmente el producto. Y con eso conseguimos tener una herramienta funcionalmente muy completa en el mercado, pero en la que era clave atacar un concepto que ha llegado al sector como consecuencia de Internet y como consecuencia de, como comentaba el ponente anterior. Y conjuntamente, el tiempo si no ve por ahí, el tiempo no, o sea, lo tapa, con más de 30 compañías de alrededor de 8 países, trabajamos conjuntamente para crear un motor de integraciones que en la práctica lo que hacía es no solo utilizar nuestro producto, sino poder distribuir el producto de terceros con mensajería inmediata que permitía que la contratación se realice en tiempo real, con proveedores de todo el mundo. Alojamientos, ferries, transporte, o sea, navieras, montones de productos. Ha sido la inversión más importante que hemos realizado en Iberus en los últimos años, la más importante. Acordado las personas iniciales, ahora somos más de 80 personas los que se dedicamos a esta línea de negocio que fue segregada y es una empresa independiente que se llama Iberus Travel y Solutions. Como resumen un poquitín de cuál es nuestro posicionamiento y situación ahora mismo. Estamos compitiendo por ser el líder mundial. Competimos con unos compañeros alemanes y otros compañeros americanos. Tenemos ahora mismo oportunidades de negocio en más de 30 países en los 5 continentes. El patent box declarado del producto es superior a 6 millones de euros. Y tenemos, además de esos 80 profesionales, para que se hagan una idea, 25 personas se incorporarán en las próximas semanas. En la práctica, para los que estéis familiarizados con el ámbito tecnológico, podríamos decir que esto es una solución tipo SAP, pero vertical para el ámbito del turismo. Pero que el componente diferencial e innovador es que además permite la distribución del producto. No está en almacén, es tecnológica. Solo un ejemplo en España. 4.000 millones de euros pasan por nuestra plataforma, el 50% de las reservas y el 100% del producto que está digitalizado de turismo está en la plataforma. Y con esto podría ser el punto en el que llegamos hasta hace poco con nuestro producto. No es todo. Este mismo año se incorporó como socio a la compañía Amadeus. Muchos la conoceréis porque es una compañía del IBEX 35, 11.000 empleados, 1.300 millones de vida y presente en 195 países. ¿Por qué se incorporó? Utilizo simplemente la frase de Paul de Villers, director general. Queremos desarrollar con Iberus el estándar del mercado para contratación vacacional. Y esto es la situación en la que ahora estamos. El proyecto con el que acabamos a nivel de Open Innovation es que conjuntamente con Amadeus estamos creando ese estándar. Un estándar que en 2017 esperamos que se contrate el 90% de los viajes vacacionales y a partir de 2018 se llevará a todo el mundo mundial.
y eso es todo. Muchas gracias.